¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Ah, en esa marca grandota que no me gustó de al frente. No sé si alcancé a ver mis labiales que estoy usando. Y esto fue en el año. Yo quiero mostrarles esta foto. A lo mejor me deje esta moda otra vez. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir este video como tipo vlog, así que siéntate para que charlemos juntos. Quiero compartir qué llevo en mi bolsa y muchas otras cositas más, así que quédate viendo el video hasta el final. Antes de comenzar amigos, quiero rápidamente enseñarles esta bolsa de Teddy Play que ordené. Ya la he usado, pero quería que ustedes vieran la cajita que viene empacada. Viene, mira, trae incluso hasta otra bolsita, mira, para poder guardarla. Y estas bolsas son italianas. Estas son hechas por un equipo de diseñadores reconocidos. Esto huele delicioso a piel. Y las pieles las tratan y las tiñen para que sean duraderas, para que mantengan así la partecita esta que sea suave, el olor, y para que duren por muchísimos años. Y lo que me gusta mucho es que la marca viene aquí pequeñita, porque muchas veces hay unas bolsas muy bonitas, pero traen esa marca grandota aquí a este lado. A mí no me gusta. Y también me encanta esto porque casi siempre yo uso las bolsas así, porque no me gusta colgármelas acá por lo de la artritis. Pero sin embargo, mira, trae la correita y aquí en la parte de atrás trae una bolsa para rápidamente coger el celular. Y en la parte de adelante trae tres brochecitos, dos a los lados y uno en el medio. También tiene una bolsa en la parte de acá para meter maquillaje, lapiceros o cositas así que uno use. Esta cartera es de tamaño 11, a mí no me gustan tan grandes. La verdad que no me parece así como tan costosa, porque para una buena cartera que sea duradera y de calidad, no me parece tan así como el precio, porque yo he visto otras bolsas que son súper, súper costosas, de $1,000, de 1,200, que ahí sí ya no, pero invertir en una buena cartera sí, la verdad que sí. Este bolso es del estilo ABBA. La única cosa que no me gustó mucho es que para abrirlo se demora uno un poquito, sabes que uno quiere rápido, trae su hebilla acá. Pero aparte tiene que ponerle uno así, claro, queda más seguro y todo, pero si a ti no te gusta, pues no te vayas a pedir esta. Y mira, trae un candadito y todo, esto es como de lujo nomás, como un look, pero en realidad nadie le va a poner seguro a su bolsa. Bueno amigos, ahora sí vamos a seguir con el video. Yo les voy a dejar todos los enlaces aquí abajito. Esta bolsa la estuve usando algunos días, pero ayer ya había cambiado a la otra, así que les voy a mostrar aquí rápidamente. Yo les dejo toda la información aquí en la cajita de descripción. Esta bolsita también es una buena bolsa. Esta también es de piel. Mira qué bella. Como les digo, a mí no me gusta que tengan marcas así, sino que sean así. Me gusta mucho esto también, los brochecitos o cositas así que tengan en dorado, plateado. Y en la parte de acá tiene una bolsita que ahí, amigos, yo pongo cupones. Cuando, mira, estos son por ejemplo de Michaels, ahí me gusta usar, poner cuponcitos. Mira, esta era una listica que me había dado Fercho para comprar unas cositas en IKEA, pero ahí pongo como cosas que no van a permanecer, sino que son como temporales. Y también monedas, porque lo que pasa es que a mí no me gusta cargar monedas, no, mira. Entonces yo las cargo por unos días, las gasto, o si no ya las saco de la bolsa y ya pues cuando las llevo al banco para cambiarlas, pero no me gusta porque pesa más el bolso. Vamos a ver qué más llevo. Aquí esta bolsita me encanta, mira, porque tiene varios compartimientos, entonces yo lo tengo así como que ya para saber. Una cosa que yo les recomiendo, la verdad, mira, porque ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Si uno está buscando las llaves para y nunca las encuentra. Yo les recomiendo que usen de estos llaveritos así peluditos y así, porque para que no te pesen, pero para que las puedas encontrar fácil en la cartera, porque a veces es tan difícil. Así que ahí están mis llaves. Y yo tengo una billeterita muy pequeña. En esto sí me volví minimalista, porque yo antes usaba una cartera de las que son así como más larguitas, grandes, y que echaba de todo. Mira, tengo mi licencia en esta parte de al frente, no sé si alcancé a ver la foto.
Y ya en el otro lado tengo las tarjeticas, tres tarjeticas del banco, la tarjeta de débito, la de crédito. No me gusta usar tanta cosa, porque eso es lo más práctico. Bueno, aquí en una bolsita que tengo, llevo estos lentes, porque mi esposo necesita lentecitos para ver de cerca, y aunque ahora ya los carga aquí, pero muchas veces se le olvida. Entonces, estos son bien pequeñitos, parece como si pudiera echar un lápiz ahí, un lapicero. Mira, entonces yo siempre le cargo eso, una lima. ¿Qué más cargo por acá? Déjame ver, aquí no encuentro nada. Oh, esto se los tengo que enseñar ahorita, todas las fotos que yo tengo acá. Y siempre uso, casi siempre uso uno, pero ahorita tengo dos. Uso lentes de dos tipos, porque mira, las gafas de sol y estas otras también. Pero amigos, yo solamente tengo dos gafas de sol finas, que las uso cuando vamos de vacaciones, estamos más relajados y eso. Yo uso gafitas de sol de $10, de $15, porque yo las dejo por ahí en todo lado. Entonces no me gusta invertir en gafas finas, porque ya he botado como dos, entonces mejor no. Y una cosa muy importante que llevo, la Gigi se ríe de mí, pero yo llevo el metro o la cinta métrica, porque a veces para las decoraciones o para algo que yo veo, o una tela o algo que quiero acá para la casa, entonces a mí me gusta medir para saber cuánto. Esto sí lo cargo, está pequeñita. Ah, esto, que esto sí lo compré, porque siempre aquí, yo tengo un canal de vlogs para las personas que no saben, y entonces a veces ando toda despeinada por ahí en la calle, y este me gustó mucho. Este es de esos de wet brush, que son fáciles, mira, y trae un espejito también, y son fáciles de guardar. También cargo eso. Vamos a ver, esto, muy importante, sobre todo ahora, con tantos gérmenes y bacterias y eso. Este es el antibacterial. En una bolsita muy pequeñita que tengo acá, cargo los lapiceros. Tengo varios, de color negro y azul. Unas mentas, porque uno a veces, para hablarle a la otra gente, no... hablarle a otra gente que no tenga uno mal aliento. Esto es una herramientica para la cámara, para poderle poner el palito o eso. Esta también la cargo ahí. Y muy importante, la batería, para poderles grabar a ustedes. Y ya, listo, ¿qué más uso? No tengo... ah, sí, aquí en la mitad. Se me olvidó. De maquillaje. De maquillaje solo, yo no cargo nada. Yo me maquillo en la mañana y lo único que me retoco es el labial. Esto es lo único que yo cargo de maquillaje. Mis labiales que estoy usando en ese momento, pero de resto yo, nada, yo me maquillo en la mañana y ya. Así como quede. Y listo, amigos. Y otra cosa que llevo aquí en el bolso es la cámara, que la estoy usando ahorita y que es así pequeñita. Es lo único que yo llevo. Y no me gusta, amigos, estar cambiando todos los días de bolsa, porque una vez me pasó, varias veces, que me pedían la licencia en algún lado y resulta que la había dejado en la otra cartera. Muchas veces manejé sin la licencia, por eso de estar cambiando. Entonces lo que yo hago ahora es que cambio de bolsa cada 2 semanas, cada 3 semanas, más o menos, así, dependiendo. Por eso me gustan así estos tonos, estos colores. Y mira, en el último año estas han sido mis bolsas. Esta la traje de Colombia, pero mira, sí, este tamaño, no me gusta más de ahí. Yo no soy muy alta, entonces no me gusta usar tan grande. Y esta otra, esta es la única que yo uso así, aquí, que sean así pequeñitas. Mira, no más. Esa otra que les enseñé de Teddy Blake, ya la he usado también muchísimo. Estas, todas estas, estas son las 4 carteras que he usado en el último año, para que ustedes vean. No es que esté cambiando y cambiando, no. Son las, sido las últimas, a no ser que vaya a una reunión, a una fiesta, y eso sí, sí me llevo un sobrecito de los pequeñitos con el celular nomás, y junto un labial, y eso es todo.
Así es, amigos, de que ahora sí viene lo que les quería mostrar. A lo mejor no se vaya a poder ver bien, pero quiero que vean las fotos. Ustedes dirán, no, ya está Facebook, ya está Instagram para ver fotos, no llevarlos, pero estas son las fotos de mis niños. Así que yo se las voy a poner aquí de pronto más cerca para que ustedes vean. Gigi, cuando estaba en middle school, el pelo lo tenía súper largo, mírala qué bella. Por ahí está gritando Gigi. Miren a Jamie, estaba súper negro porque como jugaban en el fútbol, entonces se quemaban muchísimo. Y aquí yo no me acuerdo en qué grado estaba, la verdad que no tiene la fecha. Ah, aquí estaba un poquito más pequeñito. Creo que se había graduado de quinto grado de elementary. Y les voy a enseñar una foto. Este es Gonzalo, los que no saben, él es mi hermano. Y esto fue en el año 90. Mira, qué guapo. Está ahí con bigote y todo y con su corbata. Este es Gerson en el año 2009, cuando se graduó de high school. Mira qué lindo aquí con su coping gown en color azul. Esta es Gigi cuando cumplió 15 años. Mira qué bella con ese color de vestido, un color coral. Miren a Gerson también en el 2009. Mami, ¿y la foto de Joey? Mira acá. Y, ay, de Joey no tengo, mira. Esta niña se vino a meter acá el video. Miren, yo quiero mostrarles esta foto. A lo mejor no la van a ver bien. Yo aquí tenía en esta foto, yo no sé, como 15 años, yo creo. O 16, fue también en el colegio, esta foto. Si ven, tenía el pelo así como rizado porque me encantaba hacerme la permanente. Y hacerme el copete de Alf. Y les voy a enseñar, por último, a mi mexicano bello, hermoso, adorado, con su bigote. Mira qué cosa tan hermosa. Las modas cambiaron. Esta moda. Le voy a decir que se deje esta moda otra vez. No. Bueno, amigos, eso fue todo lo que yo cargo. Gigi dice que cargo mucho, pero yo cargo lo necesario. Así es. ya no, antes sí. Antes yo era como una farmacia. Mami, unos wipes, aquí los tiene. Mami, que me duele la cabeza, aquí los tiene. Ahora ya no, amigos. Ya no cargo sino esto que les mostré. Así es de que besitos a todos, muchas gracias por haber estado aquí, por acompañarme, por haber visto el video. Regálame un like, regálame tu comentario. Y si tú no me has visitado en mi otro canal, te invito a que veas Savvy Sandy Vlogs. Bendiciones a todos, chao. Chao.